acaba de sacar la pelota Nacional. Rochet que la viene ubicando sobre el sector izquierdo para Coelho. Coelho que pone rastrera y al ladito de Jonathan Rodríguez, que devuelve la pelota para el brasileño. Marcado por Fabricio Díaz. Trata de salir jugando Coelho. Se entrevera frente a Díaz. Juega la pelota para Jonathan. Jonathan pone para Zavala. Juega de primera. Entrega la pelota para Cándido. Cándido para Suárez. Ahí está. Va a tirar. Se mete Suárez. Ahí está. ¡Tiró! ¡Gol! ¡Gol! Suárez, una definición estelar del pistolero. Suárez, apareció Suárez, sí, Suárez. Suárez aparece para convertirse de pronto en el rey del domingo. Suárez, sí, ausente en el primer tiempo. Ahora decisivo en el amanecer del complemento. Jugadón de Luis. La mostró, la definió, la cruzó y la metió. Nacional se pone en ventaja con el sello interminable de un devorador de rivales. Suárez lo hace, Suárez lo grita, Suárez lo festeja, Nacional lo disfruta. Nacional 1, Liverpool 0, el pistolero. Capítulo 1000, otra vez, un partido difícil, un partido que condiciona un torneo, una situación ideal para que él marque. Una jugada que no le fue fácil en el arranque, que tuvo que controlar con izquierda, que tuvo que hacer incluso ir a trabar para acomodarse mejor y después la rosca ideal en un momento donde había que hacer que la pelota fuera a un palo inalcanzable para un arquero largo. Nacional la había construido por izquierda con Zavala, con Cándido, llegó hacia el medio, cuando él se quería perfilar parecía que la perdía, le ganó en el mano a mano a Pérez y a partir de ahí encontró, sí, colocar la pelota con mucha rosca el segundo palo. El arquero se estira pero no llega, pero el secreto está en el mano a mano que le gana a un débil Pérez para meter la pelota en el segundo palo. Golazo de Cololó. Sport 890. Busca la pelota Nacional. El trazo largo que elige Coelho para habilitar a Fagundes. Marcó Martirena. Complementó sacando la pelota Fabricio Díaz. Viene para Gastón. Gastón tira una pelota que corre Medina. Va Medina. Ganó Medina. Peligro de gol. Penal para Liverpool. Penal para Liverpool. Se quedó la borda. Picó Medina. Salió el arquero Rochet. Y hay penal para Liverpool. Qué error de la borda. Un error de esos difíciles de entender. Una pelota que él tendría que haber ido a pelear. Yo no sé si llegaba, yo creo que no llegaba. Llegaba primero el jugador de Liverpool. Pero a pelear por la pelota tendría que haber ido. Si iba a pelear, ahorraba que Rochet fuera, como termina haciendo, a cortar. Es una jugada en la que parece infracción, yo creo que tiene razón en eso el árbitro, pero que no es expulsión de ninguna manera para Rochet. El jugador de Liverpool se va abriendo y ni siquiera el enganche lo hace hacia adentro del arco. Bien, se va de boca Fabricio Díaz, lo termina molestando Cristian Ferreira al volante de Liverpool. Hay penal para Liverpool. Veremos si Medina ejecuta la pena, Federico. Sí, acá la borda duda, corre mal, se frena y después, bueno, ahí ya el otro, Medina, bueno, logra meterse dentro del área. Va hacia afuera, Rochet lo termina enganchando. Yo creo que el penal es claro del arquero de Nacional. Y bueno, ahora Liverpool, que no venía teniendo un gran rendimiento, que estaba en un momento, yo diría, delicado, va a tener la chance del empate. Bueno, toma la pelota Thiago Vecino, para patear el penal. Va a pegarle Vecino. Hay penal para Liverpool. Va acomodando a defensores y delanteros y otros protagonistas el árbitro Ferreira. Vecino se saludó previo a la ejecución con Rochet. Momento de tensión en el centenario. Va a pegarle Thiago Vecino. Acomoda el goleador. Estamos recorriendo 22 minutos. Penal para Liverpool. El viento le mueve la pelota a Vecino. Ferreira habla con Rochet. Va a venir el remate. Vendrá el tiro que puede ser la igualdad para Liverpool, que fue sorprendido por una maravillosa jugada de Suárez. Vecino para ejecutar el penal. Rochet se para, inmenso, abriendo sus brazos. Va Vecino, llegó, tiró, ¡gol! 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 De los negros, de la cuchilla. ¡Qué bien le pegó Vecino!
pero qué bien, qué bien, pero qué bien le entró Vecino, que logra empatar el partido. 23 minutos y medio, el mérito de Medina de correr y ganarle a la borda. Roche forzó el penal contra Medina y después lo cambia por gol con gran disparo Vecino. La final está 1-1. Señores, enorme calidad de Thiago Vecino, no era un penal fácil para patear para él. Esperó el momento oportuno, se había perfilado incluso como para hacerlo dudar a Rochet. Le cruzó el remate con mucha potencia, lo empata Liverpool. Hasta se le movía la pelota por el viento que hay en el punto penal. Cuando el equipo no estaba a la altura de la obligación que tenía para ir a levantar el partido, le dieron la primera chance en el partido y la terminó transformando. Y sí, siempre es muy difícil hacerle un gol a Rochet, incluido en un penal. Golazo de Cololó. Sport 890. Toma la pelota Carballo. Carballo va dejando para Lozano. Lozano para Zavala. Ahí va a levantar el centro. Ojo con esta. Viene el centro. Suárez. ¡Gol! 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 La historia aparece escrita para él. Gol de Nacional, gol de Suárez. Apareció de la nada. Estaba allí para definir rápido, rápido. Metiendo la pelota al fondo del arco estaba Suárez, como siempre, como tantas veces. Aparece Suárez, se infla el pecho, se golpea el corazón, lo abrazan todos, lo disfrutan los bolsos que parten el estadio. 6 minutos con 40, primer tiempo de larga. ¿Quién otro podía ser? Gol de Suárez, segundo de Suárez, doblete de Suárez, Nacional 2, Liverpool 1. Merecía terminar su vínculo, su historia en Nacional, siendo la enorme figura de una final. Se había anotado un gran gol el primero, en el segundo necesitó un cómplice. Sin él arrastró la atención de los jugadores de Liverpool, se corrió sabiendo que detrás venía él y él directamente la empujó contra la red. Señores, una jugada de Nacional que saca un tiro de esquina, que vuelve a tener la amplitud de no apurarse. Ginela hace el amague a los Suárez y luego Suárez arquea notablemente el cuerpo para sacar la pierna derecha. Otra vez Liverpool lo mira, no ataca en la referencia sobre lo que puede ser defenderlo adecuadamente en esa marca. Creo que se termina quedando Cayetano cuando va sobre Suárez y de pierna derecha hace explotar el centenario el 9. Golazo de Cololó. Sport 890. Carre la pelota Rochet. Habrá de devolver el guardameta de Nacional. Jugamos el primer minuto del segundo tiempo de la largue. Rochet va a estar devolviendo el balón. Ahí de espaldas a la tribuna Colombes. Pincha el partido Rochet, que va a sacarla desde su arco hacia campo ajeno. Ganando Nacional por 2-1. 2 goles de Suárez. Está proclamando campeón el conjunto de Nacional. La pelota va para Francisco Ginela. Ginela filtra para Gigliotti. ¡Tiró! ¡Gol! ¡Gol! Nacional, el argentino Emanuel Gigliotti, un gol que le corre el telón al partido, un gol para que el hincha comience a gritar campeón, un gol para que celebre Nacional, una jugada fenomenal, estupenda, genial de Gigliotti, por arriba de Britos, Gigliotti, un golón, 2 del segundo tiempo de la largue, Nacional 3, Liverpool 1, ya grita campeón Nacional. Y lo merecía el argentino por la importancia en la temporada en Nacional, una pelota exquisita que le pone Pancho Ginela, un pase entre líneas y una definición de afuera del área con una justeza brutal de Manuel Gigliotti para liquidar el partido y para que Nacional empiece a saborear el campeonato. Empieza a terminar el campeonato uruguayo. Un pase de calidad de un jugador que en el tramo final de este torneo le aportó mucho a Nacional como Francisco Ginela. Y después Gigliotti, rápido para ganar y romper la línea de los defensores de Liverpool. Y después esa calidad que tienen algunos jugadores que no necesitan el control para picar la pelota por encima del arquero Brito. Cierre casi ya de esta historia del uruguayo con el gol que Gigliotti
merecía por todo lo que aportó en Nacional hasta que llegó Suárez. Golazo de Cololó. Sport 890. Corner que hace Nacional. La pelota la va a buscar sobre banda izquierda el equipo tricolor. La va jugando atrás Castro en dirección del círculo central. Se proyectará en ofensiva Coelho, ganando Nacional por 3-1. Va saliendo Coelho, sienta en el estadio. Ahí está el aliento de los hinchas de Nacional que preparan la fiesta. La bocha para Castro, levanta Castro, siguió tiro. Gigliotti, Gigliotti, acá fue por la revancha, antes gritos y el palo dijeron no, ahora Gigliotti dice sí, 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 gol de Nacional, gol del campeón uruguayo, gol del bolso, Nacional 4, Liverpool 1. Está sin reacción Liverpool, tras el primer gol de Gigliotti, está esperando nada más que esta historia termine y Nacional quiere seguir anotando goles, no le pone un freno a su ambición de seguir dándole felicidad a la gente que está en la tribuna. Una jugada en la que Gigliotti también interpreta muy bien todo el movimiento, atacando un lugar donde hay un espacio libre y definiendo cómo hacen los goleadores, sin la necesidad del control. Señores, Nacional ahora golea, aparece por izquierda Cándido con Castro, Castro desborda, mete una pelota de gol y Gigliotti define de pierna derecha, la toca a Brito, pero ya era el cuarto. Bueno, Nacional quiere y quiere terminar con una goleada para el recuerdo. ¡Golazo de Cololó! Sport 890. Ahí va recuperando otra vez Liverpool. Rechaza la pelota, la busca Nacional. Va a tomarla en la media cancha el chino Rivero. Saca la pelota Nacional por intermedio de la borda. La borda coloca, entramos a jugar el último minuto de partido. Va llevándola Lozano. Charly Lozano se frena. Lozano viene entregando atrás para la borda. La borda va dominando la pelota en la frontera. Va y al banco de suplentes de Nacional. Mira, repeto, casi contra la cancha. Lleva la pelota Nacional. El andar dominante del campeón uruguayo que golea, aplasta Liverpool. Viene para Castro, va por el quinto Nacional. Viene por el quinto Nacional, pelota por abajo. La saca Ignacio Rodríguez, la tira fuera de la cancha. Queda nada, 14 minutos con 30 de este desenlace de partido. Habrá reposición para Nacional. Dos goles de Luis Suárez, dos goles de Manuel Gigliotti y un estadio que se prepara para saborear el pitazo de Ferreira, estallar de emoción y bajar con un aplauso gigantesco para premiar al equipo de Repeto. Señoras, señores, quedan 4, 3 segundos, 2 segundos, 1, nada. Terminó el partido. Terminó el partido. Nacional es el campeón uruguayo. Nacional lo demolió a Liverpool. Nacional se queda con el año. No hubo necesidad de varios capítulos en un solo partido. Nacional abrocha la victoria por knockout. Nacional hace estallar a su gente, a sus hinchas. Explota el centenario. Se encienden bengalas. Se sacuden trapos y banderas. Se desafía la garganta. Se mandan por los aires los paraguas y las sombrillas. Tricolores, Nacional es el campeón, absoluta justicia, Nacional gana, Nacional golea, Nacional disfruta Suárez que anota 2, Nacional disfruta Gigliotti que anota 2, y ahora es un solo abrazo del equipo, se van desparramando camisetas tricolores por los distintos lugares de la cancha, y esta emoción abre paso a una celebración que va a copar la tarde-noche de Montevideo, con el grito de medio país feliz, disfrutando el título. Se acabó la historia, lo terminó temprano en el alargue Nacional. Nacional es el dueño del uruguayo. Sacan los pañuelos los hinchas de Nacional. Nacional 4, Liverpool 1. Nacional es el campeón uruguayo. Lo terminó cerrando de la manera que más soñaban los hinchas, poniendo una goleada en el cierre, en un partido durísimo, 90 minutos complicados de verdad para Nacional, pero pocas veces se ve una segunda parte de este capítulo que fue el alargue siendo tan letal. Nacional no solamente que anotó el 2-1, sino que estaba con ganas de seguir, de no desacelerar, no lo hizo, y es una manera de respetar
al rival, pero fundamentalmente a la gente que lo vino a ver, que quería ver goles. Suárez se va como el héroe de esta historia, Carballo termina como el mejor jugador del campeonato y Gigliotti queda claramente con el mote del sucesor del goleador que hoy se va. Hoy Nacional le gana a un equipo que la verdad levantó una situación que parecía impensada. El aplauso de los hinchas de Liverpool en este momento está relacionado con la gratitud de ellos a un equipo que, cuando parecía que esto estaba cerrado tras el golazo de Suárez en 1-0, lo puso en partido, un error de la borda, pero Liverpool enseguida lo cambió por gol. Y peleó hasta que pudo. La expulsión, correcta expulsión, por la duda lo digo, de Federico Pereira, terminó de desestabilizar a Liverpool y Nacional. Hizo todos los deberes que tiene que hacer un equipo que tiene una superioridad numérica. El título empieza a disfrutarlo los jugadores en el campo de juego. Señores, Nacional, el mejor de la temporada, ganador de la tabla anual, ganador del campeonato clausura. Le costó hoy el partido por las circunstancias, porque también en un momento le costó hacer su juego, pero termina en el alargue y donde capitaliza jugar con uno de más, y yo creo que eso es un diferencial muy grande, mostrando un poco las herramientas del año, la calidad de sus jugadores y sobre todo los delanteros. Y a pesar de que este fue un equipo que termina encontrando gol por todos lados, la figura desnivelante de Suárez para poner el primero, para poner el segundo en los momentos más complejos, ahí estuvo la llave. Pero después el argentino Gigliotti, que fue un goleador en buenos pasajes de la temporada, hoy termina haciendo dos goles más para que Nacional termine, yo diría, en forma holgada, ganando con tranquilidad el partido en el tiempo suplementario. Claro, la diferencia numérica para mí juega un rol clave. El partido había sido equilibrado en el primer tiempo y en varios pasajes del segundo también. Y por algo tuvimos que ir a un suplementario, a pesar de que Nacional jugó los últimos 10 con uno de más, porque también, repito, fue moviendo fichas a medida que el partido iba pasando. Y bueno, hizo los cambios para el tiempo suplementario y ahí termina, yo creo que, de sacar la ventaja definitiva, cuando termina colocando, bueno, a delanteros, cuando termina poniendo a Gigliotti por Faúndez, cuando pone a Lozano para ir por afuera, cuando el equipo también puso a Ginela, que entró muy bien en el partido. Creo que el título es absolutamente merecido por lo que fue la temporada. Liverpool compitió muy bien en la final de hoy, hasta que el partido uno lo puede analizar, que es cuando juegan 11 contra 11. Después, ya cuando perdió la ventaja numérica, y bueno, ahí le hizo, obviamente, sí cuesta arriba, sin duda, Liverpool, y el alargue le quedó muy pesado. Gran título de Nacional, que hizo el esfuerzo por tener el mejor plantel y que termina goleando en la final. Bien.